Muy buenas, Wargamer. Supuestamente estamos en directo. En este vídeo voy a hablar sobre una noticia, en mi opinión, bomba, relacionada con la séptima edición de La Llamada de Cthulhu, Sandy Peterson y Chaosium. Pero antes de eso, quiero recordaros, en un lado, que tenemos muchísimos sorteos en el canal de distintos juegos y miniaturas. Tenemos una lista de reproducción enorme donde podéis participar todos. Y además, estamos haciendo un Patreon donde podéis ayudarnos a que sigamos con nuestra actividad y además tener más posibilidades que os toquen en los sorteos que hacemos en nuestro canal. Y además, tener aparte unos sorteos propios para patrones, en que este sábado, día 6, sorteamos un Hiroquest 25 aniversario y un Hiroquest 25 aniversario nivel 3. Así que os animo a participar en nuestro Patreon y suerte a todos vosotros. Bueno, la noticia a mí personalmente me tiene súper excitado. O sea, es que me parece una auténtica pasada por fin que demos o veamos un paso más adelante en La Llamada de Cthulhu. Como vosotros sabéis, Sandy Peterson junto a Greg Stafford y todo el equipo y parte de otro equipo fueron los diseñadores de La Llamada de Cthulhu que publicó aquí en España Jock, el juego de rol. En su gran mayoría todo fue trabajo de Sandy Peterson con la ayuda de Greg Stafford. Bien, creo que el juego va ya por su sexta edición estadounidense. En España se llegó a publicar la 5.5 y la Edge volvió a publicar una edición basada en la sexta americana, pero con imágenes e ilustraciones nuevas y que la verdad es muy vistosa. Todo lo que queráis ver una edición muy llamativa y vistosa de La Llamada de Cthulhu, tenéis el formato de Edge. Si no, vais a tener que ir al alguien que tenga todavía en disposición La Llamada de Cthulhu 5.5 de dicha imagen o alguna venta por eBay de La Llamada de Cthulhu de Jock. Yo tengo varias ediciones, ¿vale? Mi favorita sigue siendo esta. Es cierto que es la más básica que hay, en sentido de que es la que hizo todos los cimientos. Quizás en la 5.5 se expandía un poquito más y se añadía información muy interesante. Por cierto, olvidaros completamente la de D20. Aunque tiene información interesante, el sistema para mí es basura. O sea, jugar a La Llamada de Cthulhu con un planteamiento de que puedo mejorar mi fuerza, mi inteligencia, cada vez sea más fuerte, no me cuadra, ¿vale? La Llamada de Cthulhu es ser un investigador investigando cosas prohibidas y sabiendo que esa investigación te va a llevar a la muerte o a debilitarte o volverte loco. Así que un sistema de 20 donde supuestamente te hace cada vez más fuerte, no. Siento mucho, no pega absolutamente nada. El sistema, para lo que queráis saber y no conozcáis La Llamada de Cthulhu, un juego de dados de 100. Pues bien, la noticia es que Sandy Peterson, después de que tuviera un éxito enorme con Cthulhu Wars, que es un juego de mesa con un planteamiento similar a un Risk, tuviera un éxito millonario en Kickstarter, intentó sacar varias ediciones, la alemana, la francesa y la española. La única que siguió adelante fue la francesa, que recibió suficiente apoyo para financiarse. Ahora la han vuelto a contratar, pero no ocurre solo eso. Ocurre que se ha despedido parte del equipo de Chaosium, ¿vale? Greg Stafford se ha vuelto presidente de la empresa y a consecuencia de eso contratan de nuevo a Sandy Peterson para la siguiente edición de Call of Cthulhu. Pero ¿qué ocurre? Que también va a ser en campaña de Kickstarter, va a ser la séptima edición y ya el mensaje que ha publicado Sandy Peterson dice preparando la recompensa para la campaña de Kickstarter de la séptima edición de Call of Cthulhu. Así que más claro, imposible de lo que va a ser, aunque simplemente diciendo que han vuelto a contratar Sandy Peterson para Chaosium, automáticamente se sabría con casi toda certeza que iba a ser Call of Cthulhu lo que iba a ser. Así que vamos a tener una séptima edición revisada, ampliada, corregida y mejorada por la mente maestra que, gracias a él, en gran parte, ¿vale? Lo creáis o no, pero gracias a él, en gran parte, los mitos de Cthulhu son hoy tan conocidos debido al juego de rol que escribió en los años 80. Anteriormente poco se hablaba de esto en algunos círculos cerrados y demás. No era algo tan vastamente conocido como hoy en día, que se ha vuelto incluso moda pop, ¿vale? Hay los chulu chibi y muchas cosas de su iconografía que se ve hoy en día muchísimo.
y la verdad que a mí personalmente me alegra, vamos, me alegra inmensamente. Yo creo que va a ser una campaña que hay que echarte, nada más que salga, me voy a meter de cabeza, no me lo voy a pensar. Tengo muchas ganas de tener un libro original en inglés, sin intermediarios, de La llamada de Cthulhu, y esperando que lo traduzcan en español. No sé quién se va a encargar, no tengo ni idea quién se va a encargar de esta edición, porque ahora mismo estoy un poquito perdido, no sé ni siquiera quién se encarga de las licencias en España de Caosium, así que creo que va a ser un producto muy suculento. Lo que sí sé es que en España hay varios traductores muy buenos y capacitados para poder traducir fielmente y bastante bien ese libro. Pues la noticia en verdad no da mucho más de sí. Me encantaría saber qué pensáis vosotros de una séptima edición del juego de rol, si sois jugadores, si esto os anima a jugar, si dejaste de jugar, si os anima a jugar de nuevo, o si sois jugadores de las ediciones más antiguas y no de las tanto de las nuevas, si esto os anima a cambiar de edición y probar algo un poquito más nuevo y actual. Yo espero sinceramente que siga manteniendo el sistema básico, aunque nos puede sorprender con cualquier cosa este hombre. Yo poco más, recordaros la lista de sorteo, recordaros el Patreon y sobre todo, si os ha gustado el vídeo, darle like, compartirlo y por favor en esta ocasión sí, sinceramente, comentad porque tengo muchísimas ganas de saber vuestra opinión y poder hablar un poquito con vosotros. Seguramente hagamos más vídeos sobre este tema, ya que a mí personalmente me interesa mucho y creo que oiremos alguna que otra noticia interesante sobre ella. Así que, esto es todo. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima. Nos vemos, Wargamer. Bye.